Buenas noches. Ante que nada, saludarles. Darles la bienvenida a nuestra crónica de Vampiro Enmascarada, quinta edición, El Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol. Que como todos los viernes, a menos que nos suceda algo, siempre vamos a estar ahí. Le mandamos un beso enorme, antes que nada, a Agustín, que está sufriendo de ahí de una dolencia que le impide estar ahí a pleno jugando con nosotros. Así que vamos a dejarlo descansar un poco, Pau Pau, y para que podamos continuar con nuestra crónica de una forma que no nos haga perder el hilo en lo que venimos haciendo, que tan, tan interesante se viene poniendo. Bueno, si no, no se olviden comentarles también que si quieren ver el primer stream de manualidades que hicimos el fin de semana, va a quedar en el Twitch unas semanas disponible y están las fotos ya de los resultados en Discord, así que bueno, métanse ahí a chequearlas que está todo el material. Y si se preguntan de dónde sacamos esas cosas tan hermosas que tuvimos ahí manualideando, les dejamos en el chat acá un link de Instagram de la gente de WJ de Láser, que hacen estas cosas increíbles, que son nuestros sponsors, para que los puedan contactar y ver otras cosas que tienen, que la verdad que están buenísimas. Tienen ahí online su catálogo y tienen mil cosas para jugar rol, desde, bueno, torres de dados y cosas, y todas las cosas que nosotros usamos también en la partida presencial. También contarles, como siempre les repetimos, que como somos embajadores de Daily de Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, preguntas de mecánicas, compartir memes, enterarse de novedades. Le dejamos aquí en el chat, va a estar pasando el link. Acérquense, que la comunidad es súper, súper buena onda y realmente ahí pues, se concentra un montón de gente con muchas ganas de darle ahí a D&D. Y en español, particularmente, ¿no? También, bueno, van a notar que tenemos nuevos emotes. Que, bueno, queremos festejar con ustedes los 2000 alcanzados de Twitch. Vamos, aplaudimos un poco. Celebrar nuestras campañas y secciones. Agradecerles por toda esta buena onda y cómo nos acompañan. Y la verdad que, nada, no seríamos nada sin la gente que nos sigue, que nos acompaña, sin la comunidad hermosa que tenemos en la taberna, que la verdad que siempre nos hace flashear en colores porque es increíble el amor y la buena onda y la verdad que indescriptible. Y para los suscriptores de nivel 1 habrá sorpresas animadas que esperamos disfruten y de nuevo agradecerles a todos por el apoyo que nos dan todo el tiempo y que la taberna, como dije, no sería nada sin ustedes. Bueno, con eso ya fuera del camino, podemos comenzar con nuestra sesión del Jardín de los Presentes de esta noche. La ciudad de las flores está en conflicto. Fuerzas de diferentes sectores y facciones pujan por el control de una ciudad que ya no es lo que era. Pero para los vástagos, el valor de esta ciudad no ha decrecido. Los vástagos cuentan este valor en cuellos. Para algunos un poco más exactos o exhaustivos, en mililitros.
una interna entre dos clanes fundacionales de la camarilla. Una guerra sin cuartel con diversos grupos de cazadores de brujas y vampiros. Un conflicto a gran escala, gestándose con los vecinos anarquistas. Una estrella roja que ilumina el cielo. La camarilla, por primera vez en mucho tiempo, es provocada, es retada en su dominio de la zona. Los hombres lobo, por suerte, ya parecen no ser un problema en la ciudad. Una gestión que se le atribuye a la sheriff. Con unos métodos, algunos opinarán que agresivos, otros que carecen de compás moral. ¿Pero qué es eso para los vástagos? ¿Qué es eso para seres inmortales que caminan la noche? En la guarida, centro de operaciones, que es la inmobiliaria de Ordóñez y hermanos, esta misma sheriff de la ciudad, junto con su coterie, o lo que queda de ella en este momento, en la inmobiliaria, se prepara para hacer una especie de, vamos a decir, movimiento. La sheriff parece tener el interés de contactarse con cierto clan en la ciudad que ha perdido bastante protagonismo al perder del mundo de los conscientes a su primogénito. Un individuo muy político, muy versado en las artes de la diplomacia. Pero por supuesto, Víctor el Grande ya no está. Víctor el Grande duerme. Los Nosferatu de la zona, por lo menos los que en algún momento respondían a la camarilla, no se ven por ningún lado. Ni en los Eliseos, ni en los lugares comunes de los vástagos. Y la sheriff quiere contactarlos. Ordóñez, este ghoul que hace las veces de asistente durante la noche, tiene alguna información. Sheriff, no le va a gustar lo que tengo para decirle, pero o sea, no son necesariamente malas noticias, pero que le van a gustar igual. A ver, contame. Tenemos un vástago que se ofreció a hacer una introducción con este Nosferatu. Lo mandé a llamar, me tomé la libertad. Bien. Creo que ya lo conoce usted igual. ¿Qué? No hay nadie más. Nadie más. En serio. No. ¿Por qué? No me los ofrece. Bueno, activemos el protocolo día de. Traigamos más tachos de basura. Fíjate que todos los aromatizadores de ambiente estén cargados, tengan pilas, estén todos en. Sí, está todo. 5 minutos de delay.
Tengo, traje, compré unos saumerios acá, si querés. Vamos a necesitar más. Y ver de cambiar las alfombras después. Bueno, cuando llegue yo le puedo avisar, pero igual se ofreció él, yo no... Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo se enteró? Yo comenté a los contactos que tengo, sobre lo que me dijo usted que me pidió, y él respondió diciendo que sí, que él no tenía problema. ¿Pero qué quiere? No me cobra nada. Dijo que tiene buena onda con ustedes, que... Eso es verdad. No, a mí me pareció que sí, es medio chorizo, es medio raro, pero se lleva bien con nosotros de última. A mí no me hizo ninguna nunca, me trató un poco mal nomás, me ningunió un poco, pero de última, qué sé yo, tomamos. Si querés digo que no vengas, yo no tengo problema, ¿eh? Me parece que vamos a tardar un poco más, pero yo no yo le digo, ¿eh? Hay que aprovecharlo. ¿A todo esto Luca está bien? ¿Se siente bien? No, Ordóñez, ese no importa. Bueno. Está bien. No, ¿necesita algo? ¿Necesita que le sirvamos algo? No, gracias. No hace falta ofrecer tampoco. Bueno, mientras menos pensé en eso, mejor. Mejor. Sí. Bueno, si no queda otra. Va a haber que recibirlo. Momentos después. Como si fuera el dueño de la casa. Un imponente vástago bastante harapiento se abre camino. Entre la alfombra. Del piso alfombrado del inmobiliario Ordóñez y Hermanos. Que ha sido remodelada. No hace tanto. Este individuo que ya conocen se abre camino hasta presentarse ante esta otrora sala de conferencias, que ahora mismo es una, ¿cómo decir? Casi una sala del trono. Básicamente, sí. ¿Cómo está decorado el lugar en este momento? En este momento es una mezcla entre countrycore y gótico. Hay lucecitas en las paredes, pero candelabros. Aunque las velas que tienen los candelabros son aromáticas y tienen pétalos adentro. Puede llegar a chocar bastante porque como que no termina de hacer ninguna de las dos cosas y no estás seguro en dónde te metiste cuando entras. ¿A qué huelen las velas? A canela y vainilla. El aroma de la habitación se siente bastante antes de entrar en ella. Sí, hay extra velas y un par de saumerios. Y una espiral contra mosquitos. Una humareda, básicamente, el interior de la... lo que nosotros los rosarinos llamamos martes. Dardo se abre paso entre el humo. ¿Cómo te dijeron, Dardo, que ibas a tener que llevarlos a una cueva, no? Que iba a tener que, iba a tener que nadar. Dardo huele ácido. De pana. Tiene una botella en la mano con medio transparente con un líquido negro. De un zorro que era tanto. Sé que estuvieron arreglando muchas reputaciones, ¿eh? Luca. ¿Te acordás dónde tenés que vaciarte una vez que terminas de tomar eso, no? No era la esquina donde estaba la maceta. Y no, sí.
¿Estás tomando salsa de soja? No, encontré otro día aceto balsámico. No estoy muy seguro de lo que es. ¿Aceto balsámico estás tomando? ¿Quieren un pop y vuelco ahí? No. Tengo otras cositas para compartir. No, gracias. ¿A no ser que sea una de las cositas que te robaste la última vez que viniste? Ordóñez mira extrañado. ¿En serio? Y cuando se da cuenta de cómo lo mira la sheriff, se vuelve a callar. ¿Y vos te lo tomás? Pero sea que te robaste un supermercado chino, Dardo, ¿qué? No, fui a comer a la casa de un pibe, tenía. No sé. Había la cena y había tipo. Las seis. Solo condimentos. No pienso en eso bastante. ¿El humo líquido te lo tomás o te lo fumás? Como... No, pensaba tomarlo. Porque es líquido. ¿Te pero no. ¿Te puedes tomar eso? ¿Cómo? Ah, sí, déjalo, vomito, está todo bien. A mí no hace nada. Uf. Capaz que. No sé, si usted fuera quizá más, un miembro más. Constante de nuestra organización, le podríamos asignar quizá alguien que lo ayude con su problema de alimenticios, digamos. No sé cómo funciona con. O sea, no está bien que vomiten ustedes o no. Creo que lo hace como una especie de hobby. Sí, a ver. Una especie de hobby. ¿Qué sé yo? Lo haces porque querés. Es una cuestión de diversión. Cuando pasás un rato de este lado de la noche, te olvidás un poco cómo viven los humanos. Y yo cada tanto voy por un poquito a ver qué hacen. Ellos toman aceto balsámico y lo vomitan. No, vomitar seguro. No sé cómo qué hacen con el aceto balsámico. Se le pone a las ensaladas. Sí, le ponemos cuando comemos. Yo se lo pongo. Yo se lo pongo a veces un chorrito a la carne. Con razón no tiene alcohol. Pensé que tenía alcohol. Bueno. A ver el humo. Henry, ¿querés? Hablando de humo, ¿qué te trae acá? Ey, escuché por ahí que andaba necesitando un poco de ayuda. Y la ayuda, como siempre. ¿Qué querés? Estaba por decir exactamente lo mismo. Yo le comenté que nosotros andamos necesitando a alguien que nos haga, viste, el chogán ahí con esta gente, que la verdad que hay que meterse hasta la caca, hasta la rodilla, no, para hablar con esta gente, Mirá, ya no está mal. Los que eran todos churros, eso que te juntaban ustedes, no está mal. Y si alguien Sebastián, tiene entonces no caca hasta la rodilla, soy yo. Eso es verdad. Yo le creo. Sí, eso no es la parte difícil de creer. La parte difícil de creer es que lo haces de manera altruista. Perdón, Dardo, no es nada contra vos, pero sabemos cómo funciona esto. Sí. Uy, chicos, ¿qué les pasó? La última vez le creían todo a todas las personas. Ahora están con... No, ¿cuándo? La otra vez. ¿Y te acordás ya? No. ¿Ganaron ustedes? Bueno. No. Está bien. Era otra persona entonces. ¿De qué estamos hablando? Ah, eso. Vamos. ¿De qué quieres? A cambio de ayudarnos. Bueno. Voy a ser honesto. Sincero, la que quieran ustedes. Creo que es lo mismo. Yo también tengo que ir a hablar con estos muchachos y no quiero ir solito. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, no es tan malo. ¿Quiere hablar también con ellos? Sí, pero ¿por qué no querés ir solo? Porque caca hasta la rodilla, es un lugar feo. Ahí cómo se maneja, que Rita va disparando, vos te trepas a las paredes. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo.
de lo que hago yo, sí. Ok. Luca te está mirando, Henry, ¿cómo? Le da un trago ahora, sí. ¡Qué hijo de...! Ordóñez te patea por abajo del escritorio un tacho de una papelera. Te la tira ahí cerca. Me la agarro. ¿Un trago? ¿Te puedes creer? Bueno, no sé, yo no soy quien para decirle qué tomar o no. Yo he tomado cada cosa. Pero yo diría que no pierdan tanto tiempo, porque esta gente de tipo 2-3 desaparece, no abre más, ¿eh? Sí. No se exponen a la luz. Son chicos tímidos, así que hay que ir ahí. ¿A dónde es que vamos a ir? Como para tener en mente. Está difícil, ¿eh? Queda lejos. Va, lejos. Hay que salir un toque del pueblito. Tienen auto, ¿no? Ustedes. Sí, tenemos auto. Uy, qué bien. Pues, la otra era ir a robar una bicicleta. ¿Y qué pasó con la que yo te robaste? No, nada. O la perdí, o la cambié por algo. Me gusta sale, como no tenés ni idea de lo que pasó. No sé si a mí no me gusta tanto, porque ¿cómo podemos confiar en que vos sepas a dónde tenemos que ir si ni siquiera te acordás qué hiciste con la bicicleta que robaste la última vez que estuviste acá? Pero, a ver, cuando ustedes se van a dormir, ¿dónde dejan el auto? En la calle. Yo hice lo mismo con la bicicleta, pero alguien se sube a la bicicleta, arranca y se va. Entonces sabés que te la robaron. Nah. A ver, yo no la robé, la persona que agarró la bicicleta tampoco la robó. Hay como un... Yo uso, él usa. Sí. Entendemos, sí. ¿Eh? Sí. Ok. Bien. ¿Pero están todos de acuerdo en esta dinámica o vos le avisás a alguien de esto? ¿A mí me está diciendo? ¿Sabes qué, Dardo? No quiero saberlo, mejor. No. Olvídate que te lo pregunté. ¿Qué auto va a llevar, Sheriff? ¿Va a llevar gente? ¿Va a llevar escolta? ¿Qué tan escondido, digamos, está este lugar? Sí, bastante escondido, pero además, tipo, está vigilado, ¿no? No da a caer con un contingente de vigilada, porque tampoco van a querer verlo. Son gente precavida. A ellos no les gusta mucho el tema de que le caen de sorpresa. ¿Les vamos a caer de sorpresa o...? No. A ver, yo aviso, hay como un... Bien, en ese caso... Última vamos en el Gol en vez del Audi. ¿El Gol? ¿Es por el fútbol? No, es una marca. Mira, para ser una persona... ¿Estás básicamente tomando vinagre? ¿Qué? Estás básicamente tomando vinagre, así no, que... No, es vinagre. Es vinagre cheta. No podés jugar a nadie por absolutamente nada. No, pero no, yo no estoy jugando a nadie. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Creo que preguntó solamente porque sinceramente no sabe. No sé nada de autos, ¿eh? Yo pateo, ando en bici, en bondi. ¿En bondi? Sí. A veces hay un bondi ahí para usar y... ¿Lo manejas vos? Sí. Ay, bueno, dejemos de prolongar el sufrimiento. Una vez hice un recorrido en bondi, tipo levanté pasajeros, todo. Un desastre. ¿Que hacía las paradas? ¿Cómo hacían? Sí, no, fue re difícil. Porque no sabía frenar bien, digamos. Entonces, ¿con las flores? Sí, pero fue una sola vez, se montaban. Era joven, ¿viste? Quería probar. ¿Cuánto hace de esto, Dardo? No, como 6, 7 meses.
7 meses. Sí, creo. Pero creo ¿cómo que fue... no era joven? Eso fue, no hace fue hace nada. Pero es como una forma de... Sí, viste, como cuando vos decís... Tener la mascarada, sí. Disculpe, Jerry, yo realmente no sabía. Yo no tenía nada. Yo pensé que era, estaba... Disculpe. Esto fue hace un montón, fue hace un montón. Saca la noticia del colectivo descontrolado. No estaba descontrolado. Estaba totalmente bajo descontrol. Los medios estaban diciendo otra cosa, no sé. Bueno, también son los medios. No pero bueno. Nadie herido. Tiene mucho sentido que sea Luca quien se acuerde, textual. De sí. Bueno, disculpe, Lupe, que lo interrumpa. Clanosfera ha tomado una postura muy secretiva en la ciudad desde los últimos incidentes. Así que la única forma que tenemos de contactarlos va a ser en lo que era el... siguiendo el río hacia el sur. Donde estaban toda la parte industrial. Bueno, ahí los van a recibir, pero no sé si es ahí donde están. Y capaz que después ahí vamos a un segundo lugar o nos dicen, bueno, ahora, qué sé yo, vayan para allá. Pero está todo bien, Luca mira de nuevo a Henry. Una cuestión de animales. Yo sé de animales, yo sé de animales. Disculpe, Sheriff, yo realmente no sabía. Yo pensé que era mucho más serio esta situación. Es lamento. Re seria, amigo. ¿Qué estás diciendo? Ordi, mejor te diría que por la salud de Dardo te retires antes de que él empiece a contar cosas que no tienen que llegar a... Está bien, yo me voy, le dejo todo listo. Cualquier cosa me hablan. Nosotros en 5 salimos igual. Pará, no te vas. Hijo de... Le doy el tacho. Y tiro la botella de aceto ahí adentro también. Gracias, la otra vez no tenía, tuve que vomitar en las macetas. No, vomitaste en el piso. Ah, en el piso también. Mordi, también... Te voy a dar un bono de permanencia este mes para compensar todo esto, porque ya se está volviendo un trabajo insalubre y me parece que te vamos a tener que recargar con el sindicato. Gracias. De nada. Cuando pasa por al lado de la sheriff, agacha la cabeza, y cuando pasa por al lado de Luca, se levanta el cuello de la camisa. Y de reojo, no sabe qué le da más impresión, si la cara de Luca o el balde que está llevando. Luca lo sigue muy atento con la mirada. Un poco a propósito, un poco quizás porque no puede controlarlo. Las patitas con zapatos rectangulares de cuero se alejan cada vez más rápido hasta salir de la habitación. Y quedan en ella los 3 vástagos. Las velas aromáticas tienen hasta ahí. Sí. Entonces hay un pequeño hedor que queda suspendido en la habitación. Un olor a vinagrado. Sí. Prendo otra espiral de mosquito y la pongo al lado de Dardo. Bueno. Es una de las azules. Estas que hacen un peso. Perfecto. Humo un poquito. No, basta de consumir cosas. Que después podés vomitar. Pero estabas compartiendo, que era un poquito. No. Dardo. Vamos a concentrarnos. Sí, yo estoy reconcentrado. Plan. Tíranos el plan. Tírale a la sheriff el plan. El plan es ir. En uno de sus autos, hasta donde están los nofe, o donde nos digan que estén, donde nos reciban y aparezcan ellos. Vos sabés dónde es este lugar. Yo tengo el modo de presentación. El lugar es donde dijo el hit. Pero yo llego con chicos, somos amigos. ¿Verdad? Sí. Okay. Con eso establecemos contacto. Ustedes hacen su negocio, yo hago los míos y nos vamos.
Bien. Bueno, parece ser bastante sencilla la cosa, así que voy a asumir que no va a ser nada. Exacto, exacto. No lo digas. Sí. Lo sé. Las últimas veces que estuve con ustedes tuve que negociar con hombres lobos, defender la oficina de un ataque y pelear contra Chancho Ghoul. Para mí esto es un peligro. Y no te olvides la del puerto. Esa fue la primera. La del puerto. No sé quién era esa persona. Cada vez que lo veo pasa algo terrible. No sé cómo son el resto de sus noches. Diferentes. No. Por lo general, ese es nuestro ritmo de estrés constante. Aprovechando que te tenemos acá. ¿Qué estuviste escuchando del otro lado? ¿Estuviste por la otra ciudad? No, eso sale más caro, amigo. No. Bueno, pero tiene cosas. Hay algunas cosas, claro que las hay. Pero, ¿viste cómo es? Hay que llevar y hay que traer. ¿Cuánto más caro? Y dame algo para interesante. ¿Qué quieres saber? ¿Has escuchado algo de una organización que esté coordinando ataques en la ciudad de las Flores? Oh. No, pero quiero saber por qué preguntan. Escuchamos cosas. Te pido vida en un termo. En un termo selectivo vive. Sí. ¿Saben qué? Por el bien de nuestra relación. Porque somos, en algún punto, como una coterie, ¿no? Como somos. Compartimos cosas re difíciles. Yo me acuerdo, Luca, ¿te acordás? Cuando ese hombre lobo te lastimó la pata. ¿Quién te arrastró al auto? Sí, me acuerdo. ¿Viste? ¿Quién te curó y estuvo ahí 3 meses? No. Me acuerdo. Ahí era otra persona. Eso no pasó. Y cuando te atacaron el rancho, ¿princesa era? ¿O ya fue eso? Me dijeron que ya fue igual. Que eso, Sheriff ahora. Esa. Felicitación. Estoy bastante segura de que también era Sheriff la última vez que me viste. Ok. Tu línea de pensamiento funciona de manera extraña. Y pasan muchas cosas, obviamente. Bueno, pero le voy a, en pos de que esto continúe así, tengo unas cositas gratis, si se quiere. Porque no le voy a pedir que me cuenten mucho. Pero, al parecer el ministerio, no sé si escucharon hablar del ministerio. No. Muchachos interesantes, si los hay. A ellos les gusta cambiarse el nombre, al parecer. Están reclutando gente. ¿Conocieron alguno de estos? No sabría decirte. Si están reclutando gente, algo asqueroso va a pasar, algo terrible va a suceder. Tengan cuidado. ¿Tienen algún símbolo, logo, eslogan, algún tipo de branding como para reconocerlos? Mira, forme. Hay algo con una estrella roja y medio religioso con el fin de los tiempos. Están yendo por ese lado, yo mucho más no sé. Son personas de las cuales me alejo. Y qué sé yo. No sé, ¿cuánto sangre de él conoce? Así ahí. La cara de perro. 4 o 5. Personalmente, creo que ninguno. ¿Ninguno? Son gente súper interesante. Bueno, no importa. Están siendo reclutados por estos muchachos. Hay algo que se está armando ahí. Sí que lo son. Okay. Así que bueno, ahí está. De mí para ustedes. Gracias, muy generoso de tu parte. Gracias. De nada. ¿El? ¿El rubio?
Asuntos urgentes. Voy a entender si no me cuentan. Nosotros tampoco sabemos mucho. Ah, ok, ok, ok. ¿Por qué quieres saber? ¿Te gusta? Nah, viste, como para... Me gusta que... Me gusta llevar y tragar. Así se le dice ahora. Ah, nah, ya pasé por esa. Ya estuve un par de años ahí y después... Después quise cambiar. Después te... Ahora es aceto balsámico, va. Y después quise probar un poco, tipo volver a ver qué onda los humanos. Viene divertido esto, ¿eh? Cuando le encontrás el gustito a vomitar, te cambia la vida. La noche es otra cosa. O sea, es difícil, ¿eh? Es un gusto adquirido. Claramente. ¿Cómo vos? Ay, me van a matar hoy. ¿Te hace caso? Ay, por favor. La noche no es tan joven ya. Bien, es como darlo. Vamos yendo entonces. Vamos. Sí. Yo no voy a ser de mucha utilidad, realmente. Mirá. Nos va a servir. O sea, si querés, si va a ir así, con esa cara, va a estar todo mejor con un Nosferatu. Me puedo quedar callado, inmóvil y no hacer absolutamente nada. Algunos te va a preguntar algo, son gente curiosa, pero lo importante es que sea feo. Creo que también lo importante es no decirles feos. Puede ser. Porque a Seba no le gustaban esos apelativos. Claro. Sí, va por ahí. Pero si querés pasar a comer algo, tipo, hay un McDonald's lleno de giles ahí dando vueltas. No, te agradezco. ¿Vos comés en bolsa? Horrible, pero... No. Bueno, vamos a ir teniendo esta charla. Animales, sí, mientras voy para... Le voy mostrando tipo de comida. Y Luca apretando los puños, saltando. Pensando en la pared blanca. Se suben al auto. Dardo va atrás, va adelante. El Dardo va atrás en el medio. Así apoyado, tipo, sí, ahí. Sí. Como sitcom, digamos, para ir charlando con los dos. Claro. Hay un olor. Cuando estamos yendo al auto, agarro una pelotita de antiestrés de uno de los escritorios y se la doy a Luca. Porque siento que la va a necesitar. Gracias. El auto empieza a salir. ¿Va a conducir quién? Yo. Va a conducir la sheriff de la ciudad. ¿Quién? El auto sale del estacionamiento y empieza a navegar las calles húmedas de la ciudad. El olor empieza a ser cada vez peor en el auto. El pinito que está colgando de ahí del tablero no parece ser suficiente. No. Las ventanas tienen que descender. Y ya... Con un poco de brisa entrando y saliendo, sobre todo, del auto, se empieza a hacer un poco más manejable. Según estas indicaciones que Dardo les dio, alguien de los Nosferatu va a esperarlos cerca de una de las entradas de estas viejas industrias abandonadas. En el fin del cinturón industrial, cuando se conecta con el río. Una parte muy poco turística, ya. Una parte muy poco vistosa. De alguna manera el urbanismo se ha encargado de ocultar este cadáver de lo que era la vieja ciudad de las flores. A lo lejos todavía se pueden ver algunos silos abandonados.
solamente una de las docenas y docenas de chimeneas de industrias que había en ese que había en algún momento está encendida. Y es una de las pocas que todavía sigue en funcionamiento. El automóvil entra en el perímetro de la tercera de estas fábricas. Es una especie de callejuela empedrada que se sube desde la calle principal y se mete en una especie de galería larga y ancha que en algún momento estuvo llena de mercadería. Hay bastante luz. De afuera parece que no, pero por dentro es muy notorio que las luminarias han sido cambiadas. No tienen el mismo, digamos, deterioro que el resto de los objetos y el resto de las cosas que se ven a simple vista entre la penumbra. Las luces son reflectores blancos que no parecen los originales. Son luces LED modernas y se encienden como si por un detector de movimiento se tratase cuando el auto se empieza a acercar a ellas. Cuando la sheriff detiene el automóvil y la marcha frena, se ven envueltos en un profundo silencio. Se escucha a lo lejos un río de agua. El caudaloso río que rodea la ciudad de Las Flores parece estar haciendo alguna especie de voz en su golpeteo constante y permanente contra la pared de piedra. Se podría medir. Hace como dos o tres notas diferentes que hacen una extraña melodía disonante. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. En intervalos irregulares es lo único que se escucha en la noche. ¿Qué van a hacer los reparadores de reputaciones? Bueno, yo me doy vuelta, me miro a Dardo y digo, bueno, veamos. Ahora es cuando vos haces tu gracia. Bueno, vamos. ¿Estacionate? Ah, no. Ok. ¿Y ahora? Bien. Bajamos. Yo recuerdo algo, estos Bachi, recuerdo algo que hacía Seba, que creo que también lo ha hecho Henry en su momento y que también lo ha hecho Pau Pau. Pero como que Seba lo hacía distinto, como que se perdía de vista o no podía escucharse. Quiero ver si hay alguien más que no estemos viendo a simple vista. Es una buena pregunta esa, Luca. ¿Hay alguien más que nos estarán viendo a simple vista? Vamos a ver. Imagino que querés activar tu poder de sentirlo invisible. Sí. Bien. Como decimos siempre, es gratuito. Lo cual sí, en este momento de tu carrera es muy importante. Sí. Sí. Pero requiere una tirada de, en este caso, digamos que astucia más Auspex. Astucia. Y Auspex. Ok. Astucia más Auspex. Empezás a llamar a tus sentidos sobrenaturales, a estos sentidos tan agudos que permiten ver mucho más allá. Mucho más allá incluso de lo que es posible para los mortales. Más agudos. Ok. Ahí veo el resultado, genial. Son tres éxitos. Si bien hay una calavera en un dado rojo, que sería un fallo bestial,
Yep. Pero no lo es porque tenés éxitos en las otras, en los otros dados. Así que es una tirada de 3 dados, 3 éxitos. Empezás a extender esta red perceptiva. Y ahí es cuando te empezás a dar cuenta. Esta oscuridad no es del todo real. Varios pares de ojos brillantes los miran. Algunos a la altura de un muslo, como si de una especie de animal se tratase. Otros están bien, 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 bien al ras del suelo, como acostados o como si fueran pequeños roedores. Los más complejos de concebir son algunos que están más altos que la altura de los ojos de una persona. Más o menos 2 metros y medio en la altura. Cuando tus ojos se acostumbran a esta oscuridad extraña y falsa, notas que son figuras humanoides algunos. Algunos calvos con orejas en punta. Otros con unas pequeñas ristras de pelo. Ceniciento y harapos. Pero a lo lejos ves unos que están mejor vestidos. Cuando miras por sobre tu hombro ves a un individuo delgado con una nariz larga que parece un troll de una leyenda nórdica. Pero está muy bien vestido. Tiene un traje violáceo, un chaleco con unos botones de oro. Cuando la luz le da, un pequeño corbatín bordó. Su piel apergaminada parece estar constantemente húmeda, dándole un aspecto repulsivo. Es este el que habla. ¡Gardito! ¿Qué hacemos? ¿Venís a mostrarle a la sheriff cómo pagás tus deudas? ¿Viste? Está todo bien acá. No está todo bien, Dardo. ¿Desde cuándo está todo bien vos con nosotros? ¡Está todo bien, Dardo! Nadie disfruta nada. Tiro el cigarrillo para el costado. ¡Encima me venís a hacer mugre! Uy, perdón, lo levanto. Me lo guardo en el bolsillo. Bueno, te presento. Henrietta, la sheriff. Sí, y este, estos son los que andaban con Sebastián. Sí. Pobre Sebastián, siempre me pregunté por qué carajo le tocó eso. No importa, no importa. Yo, Sebastián, lo quise mucho. Era un buen tipo. Yo no me olvido que fue con ustedes que no vino más. Yo no me olvido. Pero, ¿dónde están mis modales? Se incorpora y se empieza a acercar. Y da una profunda reverencia que hace su enorme nariz prácticamente toque el suelo. Sheriff. Usted, hechicero. Jamás pensé que un chiquillo de Ana se vería peor que yo. ¿Qué los trae por aquí? ¿Vienen a salvarle el culo a este...? No. ¿Pastrero? No. Lejos de eso. Veo que ustedes tienen asuntos. Bien por ustedes. Pero nosotros... lo que estábamos... requiriendo... de ser posible,
es colaboración con una situación que está afectando a todos los vástagos de la ciudad. Yo sabía que esto iba a pasar en algún momento. Yo sabía. No se lo bancan mal, Funebrero. No se lo bancan mal, el infumable. ¿Y quieren que nosotros lo ayudemos a hacerlo cagar? ¿O no? No era eso. Lo que teníamos, no. Pero, interesante que sea lo primero que pensás. Por supuesto le iba a decir que no, ¿eh? Nosotros de ninguna manera vamos a ir en contra de uno de nuestros... No, ¿eh? Barato. Mire, vamos a hacer así. Yo veo que usted tiene ganas de acá de charlar, de negociar, de que estemos acá en acorde, de que comamos algo también, porque tiene la cara que tiene. Pero... No va a ser acá. No. Así que imagino, espero que se hayan traído unas buenas botas. Sí. Y va a empezar a caminar hacia de donde se escucha este ruido de agua. Saco una bolsa de lluvia del baúl del auto y me las pongo. Déjelo pasar a los chicos acá, que ella es la sheriff. Estos pares de ojos extraños y brillantes te miran de arriba abajo. Algunos medio que se acercan un poco como... con osadía, pero no más que para mirar y observar. A lo que sea. Luca te dan un trato similar. A lo que se me acercan les pregunto si quieren un autógrafo, ya que vienen a mirar. Reculan. Tardo, algunos no te miran tan mal, pero hay otros que te miran con un odio. Parece que no es unánime, por lo menos el hating hacia Dardo no es unánime. Está bien. Cuando... A uno de esos le regalo el humo líquido. A ver. Eso desata una guerra civil. No, amigo. Y empiezan a observarlo. Hay dos o tres que se ponen alrededor y empiezan a ver, a oler. Otros que parecen ser más civilizados lo miran como diciendo... Sí. Esa acción de Dardo fue, por lo pronto, confusa. Ni siquiera positivo o negativo. No. Confusión total. Entonces, en idioma Dardo eso se considera un éxito absoluto. Rotundo. Sí. Cuando siguen a este individuo, lo ven detenerse en seco ante la baranda que separa el predio del río. La negrura del agua marrón que pasa a una velocidad bastante elevada. ¡Sheriff! Y se dispone a dar un paso al vacío. Sí, ya entraba yo también. ¿Vas a darlo con él? Sí. Ya estoy jugadísima como para ponerme a dudar ahora. El pie en el aire. Sentís por un momento que te vas para abajo. Pero no caes. Como si bajaras un escalón bastante alto. Pisás algo sólido. Pero estás... caminando por sobre el río. Y al principio te toma por sorpresa. Este extraño individuo, muy divertido, se toma un segundo para ver tu reacción. Que se fuma en un ratito, porque notas que es simplemente... parece ser un puente de acrílico transparente.
un truco bastante simple. Esta pasarela en la que se encuentran empieza a avanzar hacia el lado de la oscuridad y empieza a girar hacia la derecha. Este individuo te va haciendo gestos para que lo sigan y les hace el mismo gesto a Luca y a Dardo. Dejo pasar a Luca primero. Voy. Cuando están todos en el puente, comienzan a seguirlo. Este extraño vástago cada tanto extrae un reloj de su chaqueta y lo mira. Caminan uno o dos minutos, al punto de que empiezan a bajar en como si fuera una rampa y empiezan a estar bien pegados al borde de la pared. Pasan unos minutos más hasta que ya parecen alejarse de la zona iluminada. Y ya les parecería que si entrepan la pared de unos 10 metros hacia tierra firme nuevamente, se encontrarían casi al lado del campo. Una abertura enorme y húmeda se abre hacia su derecha, hacia adentro mismo de la piedra. En algún momento parece haber sido un desagüe, pero hoy es bastante más cómodo. Hace tiempo que no pasa agua por aquí. La humedad termina un par de metros más adentro, que probablemente viene de la crecida del río. Una pequeña escalinata sube por el borde de esta caverna hecha por el hombre, hasta dar con una pequeña puertecita de servicio. Este individuo saca una llave de dentro de su traje, pequeña y dorada. La introduce en la cerradura y con un extraño sonido metálico parece destrabarse. La puerta se abre y este muchacho con su nariz puntiaguda se da vuelta por sobre su hombro y les hace un gesto para que lo sigan. ¿Se ve algo delante de él? Se ve oscuro. Parece haber unas luces más adelante, pero... Ok. Supongo que ya tengo a Henry delante, así que... Sí. ¿En qué orden van a ir? En orden Coterie, digamos, y yo vi primero, después va Luca y por último el que no es de la Coterie. Wow. Habíamos dicho que éramos una Coterie al principio. Eso. Qué tema. Qué tema. La pertenencia es algo muy, muy complejo, sobre todo para los vástagos. Sí. Se meten en fila india por este cómodo pasillo, porque realmente es bastante cómodo. A medida que avanzan, la pared desnuda empieza a dar lugar a una especie de revocado. Quizá lo que dicen de los Nosferatu no es del todo la verdad. De hecho, habiendo conocido al que fue su primogénito, este pasillo se abre lentamente a una sala más grande. Digo lentamente porque se empieza a abrir las paredes a separarse como si desembocara en otro lugar. Este nuevo lugar tiene pinta de una mezcla casi 50-50 entre una caverna y un auditorio. En el auditorio parece haber personas sentadas. Hay tres desniveles. Sí,
Sí, unas 6-7 personas parecen estar sentadas ahí. Algunas muy bien vestidas. Que contrastan enormemente con el lugar y con sus compañeros, que no lo están. Hay gente vestida tan bien como Henry, tan mal como Dardo. En el mismo lugar. Y parecen estar conviviendo entre sí. Comentan, charlan, beben. Beben de unos vasos que parecen de metal. Como los de acero inoxidable. Esos que tienen como una especie de filo. Beben y se escucha el sonar de un pequeño tocadiscos. De los que tienen una bocina. Muy antigua. Una música... se podría llamar... jazz hoy en día. Pero digamos que es música de los años 40, 50. Música que en su momento se puede haber considerado animada o de baile. Al final del auditorio hay dos puertas. Cuando los ven llegar, la gente se anima. Cuando las pequeñas lámparas que hay iluminan las caras de esta gente que los recibe, son todos horribles. Pústulas. Desfiguraciones. Algunos semblantes parecen salidos de pesadillas. Máscaras demoníacas. Dientes largos y afilados. Pelo en lugares donde no debería haberlo. Y agujeros calvos en lugares donde sí. Eso no parece preocuparle a esta gente. Beben y disfrutan la velada. Algunos muy bien vestidos, como dije, otros muy mal. Pero no parece haber una división entre ellos. No parece haber ni grieta ni guerra civil. Algunos de estos vástagos son conocidos por ustedes, sobre todo los más civilizados. Se han visto en otros momentos, en otros Eliseos o en compañía de Sebastián. Otros no. Pero parece que aquí todos conviven. De una de las puertas sale una criatura muy pequeña. Muy pequeña. Mide como un metro y un tercio. Tiene un andar patizambo. Y viste una capa. No una capa extravagante, sino un capón, como si fuera de hace unos 70 años, 80 años. Tiene un pequeño bastón. Y una cara con las facciones muy marcadas. Un enorme mentón. Una nariz ancha y grande. Una frente amplia. Cuando aparece, los demás vástagos hacen una reverencia. Esta especie de ancianita, diminuta, camina hacia una especie de elevación construida en ladrillos, haciendo un pequeño repiqueteo con su bastón. El hombre de la nariz larga,
que los guía. Oculta sus facciones goblinoideas en una reverencia y retrocede dirigiéndose hacia ustedes. Sheriff y vástagos de la camarilla, la saga los recibirá. Y da unos pasos hacia atrás. La viejecilla diminuta se acerca a ustedes y mira muy, muy curiosa a Luca. Usted tiene hambre. ¿Qué sí. opina su madre de que pase hambre usted? Opina. Yo si fuera su madre no le dejaría pasar hambre. No, eso es amable de su parte. No, amable no. Es peligroso que pasemos hambre. Sí. Es muy peligroso. Ya sí. lo va a averiguar. Yo lo veo en su futuro. Usted lo va a averiguar. Pero no se preocupe. Nos pasa a todos. Me ha pasado a mí, yo soy viejita. A la sheriff ya le pasó. Muy amable, Sheriff, por deleitarnos con su presencia. El gusto es mío. ¿Y por qué traen a este que también le pasó? Ah, sí, ajá, mira. ¿Usted protege a este sinvergüenza? ¿La camarilla de la Ciudad de las Flores protege a este sinvergüenza? Mira, Luca. Depende. ¿Lo protegemos? Si no lo protegen, no lo lleven, se lo llevan ahora, ¿eh? La mira Henry. Lo necesitamos. Está bajo contrato. Sí. No son de momento. Por ahora. O sea que se está interponiendo la sheriff en nuestro camino. No quisiera tener que hacerlo. Lamentablemente, como sheriff también tengo la obligación de proteger a aquellos que brindan sus servicios a mi persona. Es difícil encontrar mano de obra, ya sé. Es, y cada vez se está poniendo peor. No se preocupe, Sherry, no se preocupe. Vamos a honrar a la camarilla que nos da su protección. ¿Qué es lo que la trae a nuestra humilde morada? Es así, yo supongo que está al tanto de los acontecimientos que han afectado a tantos miembros de la ciudad últimamente. Sé que ustedes han tenido mucha más suerte en este aspecto y no han sido tan afectados como otros clanes, pero estamos buscando la forma de que termine todo esto y podamos volver a estar en paz para poder seguir con nuestras vidas. Suerte.
Cállate. Escucharon, amigos. La sheriff de la ciudad dice que nosotros tenemos suerte. Un murmullo llena la sala. La cara de los que estaban más relajados empieza a cambiar. La viejecilla empieza a recorrer la habitación con la mirada. Y vuelve hacia la sheriff mirándola de abajo hacia arriba. A usted, sheriff, ¿le parece que perder a nuestro primogénito es tener suerte? No era. ¿Usted cree, sheriff, que perder todas nuestras redes en la ciudad es tener suerte? ¿Usted cree, sheriff, que abandonar todos nuestros pequeñas guaridas para que sean ocupadas por asquerosos miembros del clan Bruyá es tener suerte? Un momento, ¿usted no tenemos suerte nosotros? Y me parece que ustedes tampoco. Y todos los miembros de esta pequeña corte se empiezan a incorporar. El ambiente se empieza a cortar con el filo de una navaja. Parece que este pequeño comentario desafortunado de la sheriff no fue el mejor elegido. Y este es un buen momento para que nos tomemos una pausa en nuestra crónica de esta noche. Así que les vamos a pedir que nos esperen aquí, que nos aguanten, que nos tengan paciencia, que nos vamos a refrescar un poquito. Y vamos a ver qué sucede con la saga y los reparadores de reputaciones. Así que ya volvemos. Thank you.
Bueno, bienvenido de vuelta, gracias por esperarnos, por dejar que nos acomodemos, que nos tomemos este pequeño break. La última vez que dejamos a nuestros vástagos protagonistas estaban aquí, en un refugio de los Nosferatu de la Ciudad de las Flores, negociando con quien parece ser líder de esta célula. La saga, esta viejecilla extraña y deformada, no pareció tomarse bien el comentario de la sheriff, que los ponía como afortunados en este conflicto. Varios de los Nosferatu de la sala comienzan a alterarse. La sheriff de la ciudad tendrá una respuesta. Mi estimada, no era eso a lo que me refería. Todos, absolutamente todos en la ciudad de las flores sufrimos la pérdida del queridísimo, el tan estimado, el inigualable Víctor. No hay quien lo reemplace jamás. En cuanto a los territorios de los Bruxá, eso me interesa porque yo no estaba al tanto de que les habían usurpado territorios. Eso no fue aprobado por la jerarquía y lo podemos negociar. Parece, mi pequeña, que la jerarquía toma decisiones a sus espaldas. Mire, le comento, ¿le parece extraño que no haya ningún primogénito de mi clan? ¿No le parece extraño, sheriff, que no haya un primogénito de mi clan todavía electo? Hay varios de nosotros que tenemos bastante. ¿Como usted, por ejemplo? ¿Usted viene a ofrecerme mi puesto en la mesa? ¿Qué me corresponde? ¿Sabe que se está hablando muy mal de la camarilla últimamente? Y me duele en el alma. Una organización que yo ayudé a formar. Porque yo sé dónde estuvo usted. Yo sé dónde estuvo usted. Esa fatídica noche. Hay pocas cosas que me escapan. Y me emociona saber tantas cosas. Sé dónde estuvo usted. Sus compañeros no lo saben. Pero yo lo sé. Yo sé por qué no come el chico. Así lo tienen. Yo sé por qué no come. Yo sé por qué él no se queda. Yo lo sé. Entonces, pequeña, ¿qué me vienes a ofrecer? ¿Y qué me vienes a pedir? Bien, claramente usted cuenta con el respaldo del clan. Veo que todos los aquí presentes sienten muchísimo respeto por usted y la respalden en todas sus decisiones. Me parece que usted está más que capacitada para liderar el clan. Eso es lo mismo que le voy a estar diciendo a nuestro estimado príncipe. Entonces es verdad. Yo ya puedo decir que soy la primogénita del clan, entonces. He sido embestida por la sheriff. No sabía que podía hacer eso usted, sheriff. Pero le agradezco.
Le agradezco de todo corazón. Este honor que acaba de descender sobre mi maltrecha y vieja cabeza. Es usted magnánima, sheriff. Muchas gracias. Vamos a hacer cosas muy buenas con este poder. Vamos a unificar el clan. Vamos a poner a la camarilla donde merece estar. Y vamos a atender a los Brulla. ¿Y qué precio vamos a pagar por este enorme influjo de poder que usted le está trayendo a mi clan? ¿Ustedes están al tanto de los recientes ataques que hemos sufrido? Sí, sí. No me ha hecho nada de gracia lo que le pasó, mi chiquita. Lo que necesitamos. Y lo de su progenie terrible también. Sí, sí, sí. No se preocupe igual, ¿eh? Ella va a estar bien. Es bueno saberlo. Lo que nos urge de momento es hallar a los responsables. ¿Y quién mejor para poder infiltrarse que las personas que más adeptas a las sombras, que es vuestro clan? Ustedes son famosos por sus habilidades de subterfugio y conocimientos por sobre todas las cosas. Pocas. ¿Qué se escapa a los ojos y los oídos del clan Nosferatu realmente? ¿Qué? ¿Existe algo que ustedes no sepan? ¿Existe organización en la que no se puedan infiltrar? ¿A dónde quiere la sheriff un par de ojos, u oídos o dientes? Esa es la verdadera pregunta, porque yo, con mis limitados conocimientos, no sé realmente quiénes son los perpetradores. Tenemos un símbolo viejo que no sé si será el mismo, una vieja cruz con una flor. Lo tengo guardado, pero símbolos religiosos vástagos no siempre van de la mano. Lo único que sé es que son seres humanos y muy, 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 muy odiosos y con mucho rencor y resentimiento hacia nosotros. Así que deben haber tenido algunos encuentros con uno que otro vástago. Pero ¿quiénes son exactamente? ¿Yo? ¿Qué digo que podemos ayudar? Sí. Sí, podemos ayudarlo. Es más, yo le voy a traer la mayor cantidad de información que pueda sobre esta gente. ¿Y sabe cuándo se la voy a dar? Tengo ni idea, dígame. En la próxima reunión de la primogenitura. Me lo imaginaba, sí, sí. Grandes mentes piensan igual.
No me cabe duda, Sheriff, no me cabe duda. La verdad que estas negociaciones están siendo considerablemente mejores que cuando fueron con su predecesor hace muchos años. Creo que no tuve el agrado de conocer a mi predecesor. Ya creo que no lo va a tener. No, no. ¿No le contaron lo que le pasó al sheriff anterior? No me corresponde a mí decirle cosas que debería decirle Cecire. Estoy segura que sea lo que haya sido, principalmente no cumplió con sus deberes. Por eso yo busco. Sí, no pudo, no quiso. Bien, andás a ver. Cada uno tiene sus razones para hacer las cosas que hace. Sí, sí. Este es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad también. Me gusta con sus palabras de sabiduría, Sheriff, la verdad. Por favor, me gustaría estrechar su mano. Sí. Y te extiende una pequeña manito que parece una garra. Es muy extraña. Le estrecho la mano. Le estrecho la mano cálidamente. Una lástima que para llegar hasta aquí haya tenido que agitar esta bandera. Señala a Dardo con bastante... Dardo estaba tratando de enganchar a alguno a ver si le da permiso para fumar ahí adentro. Dardo. Le golpeo con el abanico. Me guardo las manos dentro del pollo. Es interesante esto que veo aquí. Porque no lo aceptan del todo. Pero ahora sí, ahora es parte de la camarilla. Todo va a tener que pagar. ¿Puedo preguntar? Si cree que me corresponde saber. ¿Qué es lo que ha hecho Dardo para ofenderlos tanto? Si yo le digo así, puede ser problemático para todos. Para él, por un lado. Y segundo, para mí, porque yo pierdo esto que tengo. Ok. Porque si yo le digo, él puede no pagar. Y ahora va a tener que pagar. Pero es hora que él vino preparado para eso, ¿no? Por lo que vengo escuchando, creo que se pagó bastante bien la cosa, ¿no? ¿No? El individuo este del traje ajustado y el chaleco se acerca desde las sombras y extiende una especie de cuenco. Ya sabemos cómo pagamos todo acá nosotros, Dardo. ¡Ah! Boludeces no. Uf. Bueno. Y ponete una buena cantidad, no seas careta, ¿eh? Está bien. Estuve tomando aceto balsámico, no sé si... A mí qué me importa lo que estuviste tomando. Ahí poné. Está bien. Me corto un poquito. Esto, ¿no? Y bueno, Luca, vos sabés lo que eso significa. El olor de la vitae empieza a sentirse en el ambiente. Es una habitación cerrada. Y todos los vástagos empiezan a sentirla. Es algo extraña la sensación. Como que les infla el pecho un poco. Y algunos empiezan a relamer y a salivar. Uno de ellos es Luca.
Luca está en 4 de hambre. Le voy a dar a Luca un pañuelito perfumado para que se lo ponga abajo de la nariz. ¿Cuánta sangre vas a poner, Dardo? Y voy a ver. Voy a poner 1. O sea, voy a subirme 1 de hambre. Y chequear qué onda, si es suficiente. Básicamente, este Nosferatu te mira y te dice: oye, oye, oye. Che, te mata. Esto de los intereses te matan, ¿viste? No puedes escapar. Bueno, está bien. Y le mando. Aumenta en 2 tu hambre. Uy, 2 enardecimientos tenés que hacer. Tenés que hacer 2 enardecimientos. Ok. ¿Cuánto hambre tenía yo? Tenías 2. Vos estabas en 2. 2. O sea, uno es con 2 y el otro es tal vez con 3. No, tirás 2 veces un dado rojo. Haces 2 tiradas de enardecimiento para ver si aumenta tu hambre. Capaz que no aumenta. Ahí va la primera. Sí, eso es un éxito. Bien. Y la segunda. También un éxito. ¿O estoy viendo el anterior? No, está viendo el anterior. Ah, ok. Ah, ok, ahora sí. Bueno, aumenta en 1 tu hambre, estás en 3. La sangre espesa de Dardo no huele de ninguna manera tan mal como él. La sangre de Dardo huele bien. Tiene ese olor dulzón característico de la sangre de vástago, que se combina con esa cosa metálica. Luca, sabes lo que te tengo que decir. Y te pido disculpas de antemano. Tenés que tener una fuerza de voluntad con una dificultad de 2 en esta primera instancia, o someterte al frenesí por hambre. No. Sí, sí. ¡Cállate, Dardo! ¡Vos no sos mi bestia! Un poquito de frenesí. Tiro toda mi fuerza de voluntad, básicamente. Tira toda tu fuerza de voluntad que no esté marcada. ¿Vos tenías alguna permanente perdida? No. No. Menos mal. Sí, pero. Pero igual. Ay. Te recuerdo que no se puede usar fuerza de voluntad para no. Ay, no. Supongo que tiro directo acá, ¿no? En este. Pot de dados, digamos. Sí, no hace falta que pongas la parte de dados rojos. Solo tirar. Claro. Solo la reserva. Claro. Tirar la cantidad de dados nomás. Ay. Nice. No es nice. No es para nada bueno. No. Bueno. Tardo, vos empezás a echar. Yo mientras le voy charlando, che, fíjate que estuve comiendo esto, también fumo de vez en cuando. Luca, te voy a permitir llegar, pero por un coste. ¡Oh! ¡Sí! Es la tercera vez que me haces esto. Es la tercera vez. Las dos anteriores fueron tan horribles. Me las acuerdo. La primera fue divertida, la segunda no. Me encanta. Se nota. Ay. Sí. No tengo opción. ¿Cuál es? Obviamente quiero ese jugoso coste horrible. Vas a morder a Dardo. Bueno, no es tan terrible. Va a ser terrible. No te gusta, Cheto. No va a ser terrible. Su cara se transforma. ¿Vos acordate lo que le pasó a Pau Pau cuando tomó sangre una sola vez? No, ya sé. Y yo sé otra cosa que me estoy acordando recién, al ver mi hoja personal.
tiene que ver específicamente con tu clan. Ven. No, pero además es peor. Ay, no. Yo no. Vampiro la mascarada, señores y señores. Me encanta Vampiro la mascarada. Fuck. Su cara. Fuck. Primero se empieza a relamer. Empieza a abrir los ojos como platos. Y cuando te das cuenta, tenés el brazo de Dardo en la boca. Los colmillos entran hasta el fondo. Y sentís la sangre oscura, dulce y espesa que empieza a bajar por tu garganta. La situación se congela. Pero te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero es demasiado tarde. Sacía uno de hambre. Y... Dardo toma uno de hambre. ¡No! Dardo, 4 de hambre. Luca, 3. Cuando te das cuenta de lo que sucedió, la habitación quedó en silencio. La anciana lo rompe con una pequeña risita. Yo te dije que te iba a pasar. No pensé que tan rápido. No pensé que tan rápido. Pero creo que esto le va a gustar a la primogénita. Sí. Esto le va a gustar. ¿Cómo es cómo ve la camarilla este tipo de prácticas? Tengo entendido que mal. Uy, el clan Tremere aún más. No te preocupes, corazón. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Está a salvo con todos nosotros. Lo voy a dejar convenientemente afuera de la reunión de la primogenitura. Lo que sí, yo me cuidaría, porque creo que los ancianos de tu clan tienen formas de ver estas cosas. No sé cómo era. Creo que te miran el aura. ¿Algo así era? Ha sido una muy buena reunión, creo yo. Hoy es un día histórico. Hoy Clanosferatu recuperó su lugar en la camarilla. A base de trabajo. A base de esfuerzo. A base de gestión. Y de la sheriff, por supuesto. Bien. Eduardito, escoltaros hacia afuera. Creo que ya... Y eso que hoy no es mi cumpleaños. Me vuelvo al tipo de la vasija, digo. Ya estamos en cero, ¿no? El tipo te mira con una sonrisa lobuna y te dice: Even Steven. Le voy a ofrecer el puño para chocar. Te lo va a chocar. Y Dardo se va primero, ofendido. Luca, ¿estás bien? Luca tiene sangre acá. Limpio con el pañuelito. Acá no, Henry. Se va a atravesar. Mira. No manches el sangre del auto nomás. Este tal Eduardito los guía hacia la salida. Tiene una expresión divertida. Cuando vuelven a salir a la superficie, está mucho más vacío el lugar, incluso con los ojos agudizados de Luca.
El auto intacto. Eduardo hace una referencia a la sheriff. ¡Sheriff! Y saluda con la mano a sus acompañantes. Y con una especie de bailecito se retira. Y quedan los tres en la oscuridad. Tardo se mete en el auto sin decir nada. Y adentro del auto se prende un cigarro. Abre la ¿Luca? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te llevo a alguna parte? Creo que la respuesta a todas esas preguntas es no, pero no estoy seguro. Bueno. Vamos a ver la inmobiliaria entonces. Sí, vamos hasta allá y... Y de camino decido. Bueno. Sí, decidís. Mientras avísame, ¿sí? Sí, sí. ¿Tenés el pañuelito? Sí, sí, toma. Gracias. Me tapo la cara. El pañuelito huele a lavanda. No hay nada que huela en este momento que no sea sangre, Henry. Pero gracias. Se siente el ruido de moscas. What? Ay. Y no es el único animal que detectan cuando el auto empieza a avanzar. En los alambrados, en algunos techos, cuervos. Pero 2, 4, 8, quizá una veintena. 2 veces vieron los reparadores de reputaciones aglomeraciones de cuervos en la ciudad. No sé ustedes. Acelero. Pero yo tengo hambre. No. Ajá. Mirá vos. Y que Luca me dé una hamburguesa. Pagátela solo. Vos nos deberías haber avisado de qué carajo estaba pasando acá antes. Te pregunté. ¿Vos te pensás que yo sé qué está pasando ahí adentro? ¿Que alguien sabe? Nadie sabe lo que está pasando adentro. Es más, no sabíamos que tenías que pagar algo. Le dije que yo tenía que ir, no quería ir solo. Tenías que ir a hablar. Y hablé. Yo veo una gran diferencia entre pagar y hablar. No dijiste que tenías una deuda de sangre. ¿Qué deuda no es de sangre entre los vástagos? De nuevo dijiste hablar, no dijiste deuda. Pará. Vos me acabas de morder el brazo y me estás pidiendo explicaciones. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! No, ¡sí! No. ¡Sí! No funciona así, nada. En este auto funcionan las cosas así. Sí. Más que vengo a hacerles un favor, me cuesta recontar. No. Parece que te hicimos un favor nosotros también. Sí, a vos te convenía estar con la sheriff y la coterie de la sheriff. No viniste porque, ay no, pobrecito, necesito ayudar a tu... No, así no fue. Les dije, no quiero ir solo, yo los puedo presentar. Hice todo lo que pude. Ustedes le ofrecieron un asiento en la corte real de la camarilla. Que... voy a arriesgarme a decir un poco arriesgado. No voy
Y voy a decir también... Aceptar consejo alguno de una persona que toma un líquido. Mirá. Hay más gente que sabe lo que sabe de la saga. Hay otras personas que conocen qué pasó ahí. Y hay quisieran saberlo, ¿eh? Yo pero ya sabemos eso. Ya no. Sabemos eso. Vos no tenés ni idea, loca. Sí. Vos no tenés ni idea. Hay un montón de gente queriendo saber. Sí. ¿Te bajás acá entonces, Dardo? No, voy a la inmobiliaria y me voy a comer un gil. Me parece lo menos que puede pasar ahora. Bien, seguro lo usan ustedes, digamos. No me digan, no me mientan. Vi lo pálido que están esos muchachos. Eso es por el sueldo. Sí. Nos han dicho que no llegan a fin de mes, están a base de arroz y pues le... Son una inmobiliaria. Exacto. ¿Saben la plata que generan entre los humanos? Denle unos pesos más, ni siquiera lo necesitan. ¿Ahora también sos defensor y gremialista de la gente que trabaja en inmobiliarios? No, para nada, pero suena que son una buena comida para darle a la gente que va a visitarlo a ustedes. Es que el sueldo va en ordoñas y mantenimiento y... Vale, me imagino que sí. En fin. La inmobiliaria parece ser el destino de sí. Los reparadores y anexos. La Coteri más uno. Wow. ¿Van a permitir que Dardo se alimente? ¿Cómo de buena fe entre la Coteri y la no Coteri? Por esta vez lo voy a permitir. Pero con uno de los chavales de soporte técnico que están ahí. ¿Cuánto va a beber Dardo? Dardo, ¿cuál es el umbral en el cual siguen vivos pero en la peor? Y... Mira, técnicamente tomarte una escena y beber a saciar hasta 2 puntos de hambre, y eso es lo máximo que podés beber de un humano sin dañarlo. Tomo 3. Lo deja bastante complicado. Pero sigue vivo. Va posiblemente necesita atención médica urgente. Está bien, pueden costearlo. Bueno, seguro tiene una buena obra social. No, parece que no, por lo que dijiste el auto. voy a tomar 3. Bien. Porque estoy enojado, no porque quiero, digamos. ¿Le vas a avisar a alguien esto? Ah, no. Yo digo, mi idea es entrar y decir, bueno, ¿a cuál voy? Yo te voy a decir en una de las oficinas de subsuelo. Y listo, voy solo a comer. Como un vampiro adulto. Esta persona queda al borde. Vamos a saber la próxima si llegaron a darle atención médica. Pero Dardo se hizo un festín. ¿Hay algo que quieran comentar entre ustedes mientras Dardo se alimenta? ¿Entre Luke y yo? Uh-huh. Luca va a la sala y se apoya contra la pared así. Prendo más velas. Se sienta, se para,
No, eso no funciona. Le acerco un jardincito de una zen con un rastrillito en miniatura. Ay, rastrillo. Rastrillo. Lo tiro al otro lado. La cantidad de cosas que acabo de cagar en esta situación. No te puedes imaginar, Henry. Vos. Sí, fue una mala noche para... Fue una mala noche. ¿Y sabes cuál es el denominador común? Nardo. ¿Sabes que sí? Estás ahí, callate que no estás ahí. ¿Sabes que cuando él dijo hoy de que cuando se juntaba con nosotros pasaban las peores cosas, me puse a pensar, ¿sabes que sí? ¿Sabes que cosas muy terribles pasan cuando él está cerca? La única vez que nos ayudó en serio fue la vez de los hombres lobo. Pero las otras tres veces es porque él se le mandó algo. Yo me acuerdo. Y esta vez, específicamente, le preguntamos. Sí. ¿Qué sabía yo que iba a tener que pagar? No, vos no tendrías que haber entrado ahí si se iban a estar cortando las venas. Exactamente. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué? Para el ritual. Sí. No tengo idea. Porque hay otras cosas también. Hay otras cosas. ¿No hay algo que puedas hacerte, tipo, no sé, diálisis, algo por el estilo? Sí, sanguijuelas. Sí, también. Vas a tener que averiguar cómo modifica esto el plan. Una banda. Y como dijo la saga, es algo que no está muy bien visto. No. Las tres todas mal hizo. Pero bueno. Al menos vos no le prometiste un asiento a una completa desconocida vieja loca. Pero bueno, de nuevo, improvisando ante la jerarquía. Diciendo, hola, vengo a presentar a alguien. ¿Sabes algo que le dije a Ana? Le encontró un poco ofensivo, pero le dije, esto es como un bailecito. Dijo, no es un bailecito. Obviamente Ana tiene un sentido del humor distinto. Pero ¿sabes que yo siento que sí estamos continuamente bailando, no? Sí. Hay látigos alrededor y estamos bailando ahí. Sí. Ahora de nuevo bailar. Quizás es este un buen momento para que cortemos un poco la sesión de hoy. Algo que me interesa saber es si Dardo va a anunciarse antes de retirarse o se va a retirar en la suya. No, va a pasar por la oficina. Así sentada como están, se asoma. Yo te dije de comer algo antes de ir, ¿eh? De una bolsa, o te dije un montón de cosas. No. Y yo te dije que no podía. Se podía, siempre se puede. Y yo te pregunté qué ibas a hacer, ¿eh? Yo te pregunté qué ibas a hacer. Luca está alterado como nunca lo viste, Henry. ¡Luca! ¡No! ¡Está súper bien! Te das cuenta de que no puedes mantenerte enojada con Dardo. ¡No! Él hizo lo que pudo. No. Anda. Como si la misma sangre que de suya que corre por tu cuerpo te lo ordenara. La ira tiene un techo. Me voy. Y sepan que nos vamos a volver a encontrar porque me van a necesitar, o yo a ustedes. Pero me voy a llevar la bicicleta que está afuera.
No te lleves ninguna bicicleta que está afuera. Que se lleve, por favor, la bicicleta y que se vaya, por favor. Voy a agarrar del centro de mesa una piña de pino. Y por la cabeza. A ver. Yo también me llevo la piña. Dale, cométela. Por favor. Sí, va a dar. Ingresar en tu organismo de otra forma. Lucas está golpeando la cabeza. Mientras acompañamos a Dardo hacia la afuera de la inmobiliaria, se lo cruza un Ordóñez confundido. ¿Qué pasa? No me digas nada. Y Dardo, sin ningún tipo de detenimiento, se hace con la bicicleta que encontró afuera y se pierde en la noche. Y ahora sí, es un buen momento para detener nuestra crónica de hoy. Una linda sesión. ¡Dale! Ay, estuvo re bueno. Fue una muy linda sesión. La verdad que la disfruté muchísimo. Esa tirada cagó absolutamente todo. Y eso que no era difícil, ¿eh? No. No era difícil. ¿Qué tiraste? No. ¿Cinco? Tiré 5. Pero yo sabía, te juro, tiré los 2 y dije, la voy a fallar. La voy a fallar, porque... Pará, y decir que la fallaste por 1, y todavía yo te puedo decir, fíjate, cos. Pero igual lo mordí, igual lo mordí. Pero yo decía, bueno, listo. Te convertiste en el demonio de Tasmania en el peor lugar. Igual lo mordí. Igual lo mordiste, sí. Oh. Una falta de respeto, encima que Dardo viene a ayudar. Un falta de respeto, no tenés idea de la cantidad de cosas que se cagaron ahí. No, falta de respeto. No ayudas en nada. En nada. Se te unieron los nofe. Se te unieron los nofe, física. Disculpa, pero eso fue mío. Yo. Esa fue su cagada. O no la tuya. Yo quiero que sepan, digamos. Henrietta fue en su carta de errores, tipo, regaló un asiento así. Luca hizo, se mordió otro vampiro enfrente de la corte de Nofe. Dardo no hizo nada malo. Dardo no dijo nada y debería haber hablado. En defensa de Dardo. No, en defensa de Dardo. O sea que algo mal hizo. León, o sea que algo mal hizo. Lo estás mintiendo. Yo creo que de todos los errores que se cometieron esta noche, los de Dardo no fueron los peores. No, mira, que cometí protegerlo y decir no, todavía no lo maten porque estaba joven. ¡Puse la cara por vos! ¡La ropa! ¡Puse la cara por ustedes! ¿Por qué piensan que lo dejaron? Ese fue el error. Ese fue el error. No, y me lo estoy cachando. Así es, vampiro la máscara. Se tendrían que resolver roleando. Así van a. Papá, no va a mirar y si no va a caer. A las piñas se va a resolver. A Dardo. Tengo más. Tengo más. Eso me lo va a decir, se va a tener que enterar él. Mirá, yo no se lo voy a decir. Por un lado, mejor que mordiste a Dardo y no a la saga, digamos. Ya lo sé. Podría haber sido mucho peor esto. Podría haber sido peor, lo sé. Por eso, por eso fue. Succídate, cos. Claro. I know. O sea, eso fue vos triunfando. Pero la cantidad de dominos que se acaban de caer. Bueno, triunfando. En comparación a la alternativa, digamos. No, ponele que mordías a Henrietta y le faltaba el respeto a la sheriff y había otra escena más peligrosa también, digamos. Hubiera sido un momento para frenar. Así que en la esencia, menos mal que Dardo estaba ahí. Porque nunca vamos a saber los what if, como nunca son. Lo vamos a ver. Nunca lo vamos a saber hasta que no vuelva a pasar. Probablemente vuelva a suceder algo así. Bueno, vamos a repasar un poco. El sábado vamos a estar estrenando el último podcast que estuvimos con la gente de Nerd con Onda. Nada más, estuvimos charlando con ellos. Re lindo, una gente re piola.
que estuvimos ahí comentando, hablando sobre rolitos, sobre juegos, sobre el canal que arrancaron. La verdad que es muy buena onda. Y el domingo, esta vez sí, se viene taller con cosas que esperamos que les sean útiles para arrancar a jugar rol de cero, que es algo que nos preguntaron un montón cuando estuvimos en la crack, por ejemplo. ¿Cómo hago si yo quiero jugar rolito y lo veo que ustedes la pasan re bien? ¿Cómo se hace para jugar rolcito? Bueno, nosotros acá el domingo le vamos a tirar un par de puntas y un par de ayudas para que puedan arrancar. Y después, la semana que viene, con Notis y Dragones, vamos a estar ahí con toda la data para presentarles, por supuesto, todas las noticias sobre rolcito que tanto nos gustan. Y agradecerles a todos de vuelta por estar aquí con nosotros, acompañándonos en nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, por seguir a la taberna, a los jugadores, bueno, Lu, Bachi, Lion, que estuvieron aquí. Un beso enorme a Agus, que se una pronta recuperación, que se mejore. Sí, Agus. Que anduvo un poco under the weather, así que esperemos que se recupere. Y bueno, y con eso ya, además de agradecerle a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, los que nos bancaron, los que nos escuchan, los que nos siguen, los amamos. Y a todos un enorme beso y hasta la próxima con más rolcito aquí en la Taberna de Rol. Chao, gente, nos estamos viendo. Chao, chao. Y...